Vamos a recibir a los primeros conectados. Les pido a los que ya tienen el link que se lo pasen a Michelle, a Eddie. Ustedes mismos pásenlo entre ustedes, al que falte, por favor. Bueno, adelante. Ya aquí tenemos a Lázaro Mireles y Dariel Fernández. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo está todo, Eliezer? Gracias por la oportunidad. Hola, Lázaro. Oye, sabes que yo me imagino que para los miembros de Somos Más, que tienen el derecho, como debiéramos tener todos los cubanos, de ejercer pues el voto para 4 años de gestión al frente del movimiento político Somos Más, que un día nos representará en las elecciones nacionales en Cuba y también en el Parlamento Latinoamericano, del cual seremos parte, una Cuba libre. Como mismo están los euros parlamentarios, habrá miembros de Somos Más en el Latin Parliament y en todo eso. Somos una fuerza global que llegó para quedarse, para crecer y promover la libertad en todos los países del mundo, porque hay cubanos en todos los países del mundo. Y bueno, les decía que deben sentir como que tú llegas a un buffet y no sabes qué comer porque tú estás rico. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué como? Porque mira, el pollo está tremendo, pero la carne está tremenda. Oye, todos los candidatos de Somos Más son personas con un activismo súper reconocido, gente seria, gente decente, comprometida, limpio, que no tiene ningún tipo de churre por ningún lado, ni de corrupción por ninguna parte. Yo creo que estamos ante unas elecciones bonitas en ese sentido. Entonces quería empezar preguntando, del más lejos al más cerca, Lázaro. Primero, ¿ya Michelle y Eddie tienen el link? Sí, ya lo tienen, ya no sé por qué no han entrado, de hecho. Bueno, ahí vamos a estarlo esperando entonces para que sí, Michelle. Sí, ya, claro. De hecho, sería Michelle, ¿no? Bueno, Lázaro, un poco para que el que no te conozca, te conozca ya un poco más, pero yo creo que eres bastante conocido, sobre todo todo lo que has estado desplegando en Europa y demás. Me gustaría tener un mensaje tuyo inicial a todos nuestros seguidores, de los cuales muchos son miembros de Somos Más. Pues, ¿qué representa para ti que los miembros del movimiento te hayan postulado como candidato a presidente de Somos Más? Bueno, yo me siento muy orgulloso de la confianza que tantísima gente ha depositado en mí, porque era algo que realmente no me esperaba. Yo mi activismo lo llevo por una causa en la que creo, en la que confío, y que haya personas que confíen, que me vean desde todas las latitudes, que sepan quién soy yo, para mí eso es una muestra infinita de cariño y una señal inequívoca de que lo que hacemos, el activismo que hacemos, vale la pena y sigue llegando y sigue uniendo y sigue fortaleciendo y estrechando lazos por el mundo. Soy Lázaro Mireles, coordino Movimiento Político Somos Más en España y pues mi activismo va encaminado solamente a eso, visibilizar el triste panorama que vive Cuba hoy, a que la gente junta entienda que podamos avanzar hacia la democracia que necesitamos. Gracias, Lázaro. Bueno, Latinoamérica presente. Tenemos tres puntos cardinales. Estamos distribuidos en todo el mundo. Eddie, toca el micrófono, maestro. Hola, saludos. ¿Cómo estás, Eliezer? ¿Qué tal, Eddie? Un placer verte de nuevo por aquí y más para celebrar tu candidatura. Una persona que ha estado súper activa también en Sudamérica. Y bueno, creo que esto es como los Grammy, ¿no? Ya estar nominado es un gran reconocimiento. Querido Eddie, bueno, ¿qué representa para ti haber sido propuesto por los propios miembros del movimiento como candidato a presidente de Somos Más? Bueno, para mí fue una sorpresa. Me quedé anonadado, se puede decir, porque también yo estaba tratando, ¿no?, de que el mismo Lázaro Mireles fuera uno de los candidatos. Y entonces cuando vi que me habían seleccionado también a mí y también a Dariel, me quedé un poco sorprendido. Pensé que no sé, iban a ser menos candidatos. Nosotros estábamos buscando en el mismo colectivo dos o tres así, pero nunca pensé que pudiera haber sido yo. Eso me quedó sorprendido, me sentí orgulloso también
de que otros cubanos más, igual que uno, miren el trabajo que uno está haciendo en Latinoamérica, todas las cosas por las que uno está luchando. Eso me sentí orgulloso y me puso de lo más contento. Bueno, a mí una cosa que me gusta mucho de todos los candidatos es precisamente la amistad que existe entre todos, entre los tres que quedaron al final, pero entre los casi 30 postulaciones que hubo, somos amigos, nos llevamos muy bien todos y nadie ha hecho nada en el movimiento para ser presidente del movimiento. O sea, todo lo que se ha hecho desde lo personal, desde la comunidad que cada cual ha podido mover y liderar, y han sido precisamente los que han recibido ese mensaje, los que han postulado a los candidatos, y simplemente con tremenda humildad todo el mundo que ha cumplido los requisitos, han dado, digamos, el paso al frente, aunque no me gusta decir esa frase, pero sí, decir, bueno, ¿por qué no? Si lo que queremos es esto para Cuba, que haya democracia y que la gente pues elija y apoyar. Me imagino que los otros dos candidatos, cuando al final salga el presidente, pues incluso ese presidente puede hasta tenerlo en cuenta para su equipo, ya viendo que la gente también lo reconoce y lo respeta muchísimo. Dariel. Hermano, ¿qué tal? Gracias a los tres por la oportunidad, sobre todo a ti, Eliezer, por todo el trabajo que has hecho en el movimiento, a todos los televidentes que están viendo, ¿no?, en este momento. Creo que ser candidato para la presidencia de Somos Más es un privilegio, es también una gran responsabilidad, y yo creo que eso es importante, ese reconocimiento, como bien tú lo decías, alguien que tiene el micrófono abierto ahí lo puede apagar porque hay mucho ruido ahí. Eddie, creo que es sumamente importante, ¿no?, saber la responsabilidad que tiene ejercer esta posición. Para mí es un gran honor poder desde poner mi granito de arena, ¿no? Mi experiencia en la parte de la política de los Estados Unidos a este movimiento, un movimiento que ha hecho muchísimo por la libertad del pueblo de Cuba, ha empoderado a muchos de los que están en Cuba, y para mí continuar ese camino, ese mensaje, es importantísimo. Yo creo que es una labor de todos nosotros y un compromiso de los cubanos que salimos de Cuba, poder ser la voz de los que están adentro, y este movimiento lo ha hecho súper que bien, y para mí es un honor. Muchachos, me gustaría básicamente felicitarlos y decirles a los tres que cualquier mensaje, cualquier video, propuesta que quieran hacer, mi plataforma está a su entera disposición. Estoy muy feliz, de verdad, de que tres personas íntegras como ustedes, una de ustedes va a seguir por 4 años, pues lo que hemos podido avanzar. Yo creo que se ha hecho algo. Ya nos empezamos de cero, crecimos, estamos en el mundo entero, estamos en un estado de estabilidad, y hablo en todos los sentidos, financieramente, hemos logrado autosostenernos, que es un viejo anhelo de la oposición cubana, tener un proyecto que sin un centavo de otra parte que no sea el aporte de los propios cubanos pueda seguir adelante. Creo que hemos marcado unos cuantos hitos, pero confío plenamente en la fuerza de la democracia, de la libertad. Y yo creo que todos tenemos que tener el derecho de manejar. Hay que coger el timón de vez en cuando. No puede ser una sola persona la que maneje siempre. Porque por mucho que acierte, llega el momento en que hace falta nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos rostros. Y eso es lo que yo quiero para mi Cuba. Así que eso esté sucediendo en ese movimiento que yo fundé, no es para mí un acto de tristeza dejar de ser el presidente de Somos Más. Para mí es un acto de felicidad poder no ser el presidente siempre y saber que con el mismo amor y dedicación que me he dedicado estos años, hay otras personas que abrazan la causa con la misma fuerza. Así que, de verdad, felicidades a los tres. Y bueno, me gustaría básicamente cerrar con una ronda, digamos, de un mensaje de cada uno de ustedes a los miembros del movimiento Somos Más. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar de cada uno de ustedes si llegara a recibir la mayoría de los votos en los próximos 4 años?
Empezamos de nuevo con Lázaro, por favor. Bueno, Eliezer, muchísimas gracias. Yo pienso que tú, o espero que tú sigas siendo también guía, ¿no? Y apoyo y sostén del movimiento en continuidad, porque lo que ha nacido contigo se ha desarrollado también, tiene que seguir también siendo o contando con tu apoyo y eso, independientemente de que yo salga presidente o no, eso yo espero que siga sucediendo. Y bueno, y mi apoyo va a seguir también siendo parte del movimiento en todos los sentidos, como ha sido hasta ahora. Mira, yo pienso que, ¿qué pueden esperar los miembros de mí? Pues lo mismo que ha pasado hasta ahora, yo lo decía ya en mi video, lo que yo quiero es seguir siendo el activista que soy, seguir trabajando en la movilización ciudadana, seguir trabajando en campañas de visibilidad sobre lo que pasa en Cuba, seguir apoyando a quienes podamos apoyar dentro de la isla y que cada día podamos estar un poco más unidos todos los miembros y que sepan, que entiendan que este no es un movimiento que se mueve solo. Este es un movimiento que se mueve de las iniciativas, de las estrategias y de todas las ideas del 100% del grosor del movimiento. Que contamos con ustedes, que contamos con todos para sacar adelante esta difícil tarea que tenemos de llevar a Cuba hacia la democracia una buena vez. Eso es. Gracias, Lázaro. Eddie. Bueno, yo le quería decir a todos los miembros, ¿no?, de Somos Más que una de las cosas que por lo menos yo me gustaría y quisiera es sumarlos a todos a lo que se está haciendo, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, y tratar de crecer un poco más, darle la oportunidad a otros cubanos a que podamos crecer en el movimiento y darle la oportunidad a que puedan luchar por la libertad de nuestra patria, por sus derechos. Es decir, que el movimiento por sí solo lo dice, somos más, y no podemos estar tampoco escogiendo a los hombres para que entren a luchar por su libertad, ni tampoco estar dividiendo a los cubanos. Yo creo que Somos Más es un movimiento donde deben de todos los cubanos deben de tratar de pertenecer a este movimiento o al movimiento que deseen, para de esta manera discernir, tratar de luchar por tanto por la libertad como por la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta el momento he oído algunos reclamos, ¿no?, de otros cubanos que piensan que pertenecer a Somos Más es tratar de ser universitario o es tratar de ser una persona estudiada. Y no necesariamente tienes que ser universitario para pertenecer a Somos Más, solamente tienes que tener el deseo de querer cambiar lo que hay en Cuba, de querer una Cuba libre, democrática, y que Somos Más es un movimiento abierto para todos los pensamientos que hay, ¿no?, sobre lo que siempre basado en la democracia y la libertad. Eso, que ser un poco más grande. Gracias, Eddie. Gracias, Eddie. Seguir creciendo, fundamental. Dariel. Bueno, hay tres puntos importantes que quería tocarnos. Número uno, empoderar a los que están dentro de la isla. Yo creo que la educación de los que están dentro de la isla, en todos los sentidos, tanto económico como político como social, es sumamente importante. Que el cubano se dé cuenta dentro de la isla que en sus manos está la verdadera libertad del pueblo de Cuba. Y eso también el movimiento lo ha venido haciendo. Hay que usar todas las herramientas posibles para de alguna manera dejarle claro a los que están en Cuba que esa libertad y el fin de la dictadura dependen también de ellos y de la decisión de salir a buscar ese mejor futuro. Número dos, creo que es importante que el movimiento, los que están en el movimiento y que están fuera de Cuba, que viven en países democráticos, cada uno de ellos tome un rol importante en la política de ese país. Porque de la misma manera en la cual nosotros podamos ejercer fuerza política en los países donde ya nosotros tomamos la decisión de emigrar, también ayudaremos más a los que están dentro de la isla, amplificaremos más ese mensaje que muchas veces viene distorsionado por toda la propaganda que la dictadura asesina, esa mafia comunista que por 63 años ya ahorita tiene al pueblo de Cuba, hace para que el mundo no sepa la realidad. Y tercero, trataremos de alguna manera unirnos aún más a países que
les interesen de verdad el pueblo de Cuba. A países, buscar una coalición de países de alguna manera que se interesen de verdad por el pueblo cubano y de una vez y por todas tratar de aislar a la dictadura políticamente en todas las regiones. Sobre todas las cosas, en los Estados Unidos tratar de contactar aún más, sé que el movimiento lo ha venido haciendo, pero tratar de alguna manera contactar aún más y llevar ese mensaje a tanto a republicanos como a demócratas en los Estados Unidos, porque sabemos que Estados Unidos es un país de los más cercanos y que más presión puede hacerle a la dictadura Castro comunista, esta mafia que impera en Cuba. Muchísimas gracias a los tres. Les deseo muchísimos éxitos. Yo creo que ya estar ahí es un gran éxito y un gran reconocimiento a todo lo que han venido haciendo. Repito, no para ser presidente del movimiento, sino haciendo su deber como miembro. Y hoy es la gente la que lo reconoce con esta nominación. Gracias por todo lo que han hecho y sobre todas las cosas, mucha fuerza y mucha esperanza, porque queda por hacer para lograr la libertad, pero estos rostros que estoy viendo y que son muy jóvenes, yo sé que van a hacer mucho más de lo que se ha hecho por la libertad de Cuba, por lo que verdaderamente queremos empezar a hacer, que es la reconstrucción de Cuba. Hay mucha experiencia, fíjense que hay Sudamérica, Estados Norteamérica y Europa. Tres cubanos que han visto el desarrollo de las democracias en diferentes partes del mundo. Tres visiones imprescindibles para poder también aplicar lo mejor de América, lo mejor de Europa a la futura Cuba democrática. Así que hay mucho que hacer, muchachos. Hay mucho que hacer. Qué bueno que tienen ese ánimo y esa energía que por años va a estar beneficiando a nuestra nación y a la libertad en el mundo entero. Gracias a los tres. Gracias, Eliezer. Muchísimas gracias, Eliezer. Gracias por el espacio y seguimos conectados. Gracias. Oye, voy mal. Oye, Eliezer, antes de despedirme, quería hacer una pequeña promoción de un evento que tenemos mañana en nuestro local, en nuestra sede aquí en Madrid. Mañana nos visita Rosa María Payá, en la sede de Somos Más y Acciones por la Democracia en Madrid. Y todas las personas que quieran venir, bueno, estaremos desde las 3 de la tarde reunidos con ella y diciendo qué queremos los cubanos también en España para seguir avanzando hacia la libertad y para trabajar con las instituciones, incluso las instituciones europeas. Así que todo el que quiera participar. Ya saben, mañana sábado 3 de la tarde. Mañana sábado 3 de la tarde. Toda la gente que nos está viendo desde España, que es muchísima gente, es el tercer país donde más nos ven. Mañana 3 de la tarde en Madrid. ¿Qué dirección, Mirele? Calle Jaime Hermidas 18. Repita, por favor. Calle Jaime Hermidas 18. Calle Jaime Hermidas 18. Okay. En nuestra sede. Aquí nos visitará Rosa mañana. Perfecto. Vamos a recibir ahí a Rosa con todos los honores y a tener un intercambio bien fructífero y a unir y a elevar el ánimo de la tropa. Un abrazo, muchachos. Venga. Saludito. Gracias. Dale, saludos, gracias. Gracias a todos. Qué maravilla. Qué tranquilidad. Qué tranquilidad. Yo creo que todos los cubanos que en el futuro participen en política deben entender un servicio público como un acto temporal. Creo que todo el mundo en la vida debe tener un equilibrio. Servicio público, emprendimiento privado, educarse uno mismo, compartir tiempo con la familia. Entonces no puede ser toda la vida político. Yo creo que eso está mal. Hay que ir, aportar y vuelve a lo tuyo y sigue y así. Qué maravilla que esto pudiera suceder un día en el Palacio Presidencial de Cuba. ¿Cuándo podremos ver que se entregue la banda? Y se vuelve a entregar y se vuelve a entregar y se vuelve a entregar y la gente tranquilo. Que cada 4 años el pueblo decide, entre muchos, entre diferentes. Qué rico ese manantial de ideas frescas que va a salir desde Guantánamo, Pinar del Río, Isla de Pino, de todos lados. Abrir el país a las nuevas ideas, a los nuevos tiempos, a los nuevos métodos, a las nuevas técnicas, a la libertad. Estoy contentísimo con eso. Bueno,